Señor, abre mis labios. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la obra de la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí. Amen. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno, manso y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Iniquidad, apartándonos de ti, de modo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Bendice, multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Y ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra, causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi derecho, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimientos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que, a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella. Acerquémonos con el gozo de ser escuchados y de que ella nos ayudará a transformar nuestros corazones tristes en la alegría que podamos ofrecer al Dios por quien vivimos y somos. En este día recordamos 32 años del sismo que azotó a nuestra ciudad y recordamos pues por consiguiente a quienes hace unos días también azotó y pues sufrieron los desastres con el sismo pasado en Oaxaca, en Chiapas, y también los que han sufrido con ocasión de los huracanes. Todos estos desastres naturales que son normales, son naturales, pero que han afectado a mucha población. Pedimos por ellos en esta Santa Misa, pedimos por sus difuntos que el Señor tenga compasión y los haga partícipes de la gloria celestial. El día de hoy es día 19 y como lo hacemos todos los meses, celebramos la memoria del patriarca, el señor San José, aquel custodio del niño, aquel custodio del Dios hecho hombre, que aceptó este misterio para que también llegara a nosotros la salvación. Pedimos por todas las familias que el Señor nos consagre como una familia santa a toda la iglesia también. Recordamos con alegría al padre José María Yermo y Parres, que, pues bueno, un hombre muy guadalupano, que también ofreció su vida siendo mexicano y fundando a unas religiosas que, bueno, también nos acompañan continuamente, y aquí junto está una escuela, Cultura y Patria. Pedimos por esta obra y también nos unimos a la memoria de San Genaro. Que el Señor nos haga también testigos alegres como Él lo fue en su ministerio. Por hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero. Que sepan gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe de ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caigan en descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia. Que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y una gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No lo soportaré. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio tiene mucho simbolismo. Es un Evangelio muy hermoso que les doy unas pistas para meditar. Jesús iba entrando a una ciudad. Se encuentra que otros van saliendo, llevando a un joven muerto. No es muy de extrañar. Dentro de las ciudades no se enterraban los cuerpos. Salían pues de la ciudad para llevar a enterrar a este joven. Y Jesús iba entrando. Podríamos decir, unos iban hacia la muerte, Jesús iba hacia la sinagoga. Eran dos caminos, una sola puerta, pero dos caminos. Unos iban hacia la muerte, el camino de la muerte, y otro, Jesús, con sus acompañantes, iba en el camino de la vida. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde nos conducimos? A veces vamos como esta gente tristemente caminando y no tenemos fe, no tenemos esperanza, se ha perdido el amor en nuestro corazón. Salimos, huimos, podemos decirlo así, de nuestros problemas, de nuestras congojas, huimos. Vamos por el camino de la muerte y no queremos enfrentarnos a la realidad. Jesús, en cambio, va entrando. Jesús va en el camino de la vida. Por lo tanto, también detiene a estas personas y se compadece de la madre. Una viuda, hijo único, se compadece de esa madre. La palabra compadecer es vivir la pasión con la pasión del otro. Vivir el sufrimiento del otro, pero para dar esperanza. No es para llevar al entierro, sino para dar esperanza, para dar un sentido nuevo, Y el Señor detiene a esta caravana y parecería hasta que se burla. No, el joven no está muerto, lo levanta. Viene la resurrección, viene el sentido de esa gracia del Señor. Se compadece también de nosotros pecadores, se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias y aún de nuestro pecado. Se compadece de nuestra muerte para darnos vida, para levantarnos. ¿En qué camino vamos nosotros? Vuelvo a repetir, ¿en el camino de la muerte o en el camino de la vida? Ay, padre, es que tengo muchos problemas. La vida tiene problemas, pero hay que enfrentarla. El sentido de que estamos vivos es que podemos enfrentarnos a esos problemas. El que está muerto ya perdió toda esperanza, ya perdió la capacidad de pelear. La vida es una lucha continua y lo sabemos todos. La vida es estar atentos, abrir los ojos, levantarnos y proclamar la grandeza del Señor. La gente alabó al Señor, un gran profeta se ha manifestado. Dios está con nosotros. Nos suena al mensaje de la Navidad, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. También este evangelio nos puede parecer la misma sepultura del Señor, cuando una mujer viuda con su único hijo va en el camino, pero es una mujer de esperanza, una mujer que está contemplando el misterio de la salvación y no está desesperada. Una mujer que sufre, sí, pero que se enfrenta, que lucha y que espera. Nuestra Madre Santísima. Ella ha optado por la vida y sabe que se cumplirá el misterio. ¿Cómo? No lo sabe aún, pero espera, confía. Hágase tu voluntad, hágase en mí, según la palabra. Que la palabra se encarne, que la palabra nos salve. Sentido de la Navidad, sentido de la sepultura, sentido también de la resurrección, levántate. Es un evangelio donde se muestra todo el misterio de Cristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, para salvarnos. Y el centro es esa misericordia. Se compadece de nosotros para darnos la vida e ingresarnos en el templo santo de Dios. Un evangelio, insisto, muy hermoso, que necesitamos meditar ampliamente para aprender a decir al Señor: no quiero el camino de la muerte, opto por la vida, porque tú eres eso, camino, verdad y vida. Pero no podemos hacerlo sin la Madre del Señor, sin ella que junto a nosotros va también compadeciéndose, también animándonos, también mostrándonos el amor y la ternura, la misericordia del Padre Celestial. Hoy, hermanos, como les dije al principio, celebramos a dos grandes santos. San Genaro, que sufrió el martirio, que fue testigo, que su sangre se derramó y, bueno, aún se conservan algunas capsulitas con su sangre. Muy venerado, sobre todo al sur de Italia. Pidamos por nuestros hermanos de allá para que vivamos juntos la fe. Esa fe que rompe fronteras, esa fe que nos hace familia, esa fe que proclamamos en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre del Señor que se entrega por nuestra salvación. Celebramos también a un gran hombre, a un mexicano, nacido en el Estado de México, en la hacienda de Germolonga. Allí pues ofreció su vida como un testimonio de pastor alegre, sencillo, que luchó y tuvo muchos problemas en algunos momentos, hasta por no tener con qué pagar sus estudios. Tuvo que salir de algunas escuelas, de algunos seminarios, pero insistente, logró su objetivo, esa vocación y decir sí al Señor alegremente. El padre José María de Yermo y Parres, ese gran pastor que pues le tocaron problemas sociales en México muy difíciles, la reforma, las leyes de reforma, todo este problema de la invasión de los franceses, la invasión norteamericana. Bueno, son problemas que también tuvo que enfrentar y ayudar y apoyar a la comunidad que sufría como buen pastor. Eso lo movió a fundar una comunidad al servicio de los pobres, de los necesitados, al servicio de la educación de la niñez. Me estoy refiriendo a las hermanas siervas del Sagrado Corazón y hermanas de los pobres, que pues bueno, como dije en un principio, aquí cerquita tienen esa misión de una escuela, cultura y patria. Y no quiero pasar por alto, porque cuando se estaba imprimiendo la causa de Juan Diego allá en Roma, pues hubo problemas con la computadora, ni para atrás ni para adelante, y ellas apoyaron para que la causa de Juan Diego en su impresión final estuviera al tanto y al día para poderse entregar. Esa bondad de ofrecer su casa, ofrecer hojas tinta, que bueno, parecería una cuestión sencilla, abrieron sus puertas para que México contemplara la beatificación, entonces la confirmación del culto del siervo de Dios, entonces Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Agradezco esa ayuda, ese apoyo, yo las encomiendo para que la obra de ellas también salga adelante con la alegría de servir al Dios por quien viví. Pongámonos de pie y elevemos nuestra oración confiada a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado del Verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Te rogamos, para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Te rogamos, para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Te rogamos, para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Te rogamos, para que el amor ardiente que impulsó a San José María de Yermo y Parres a entregar su vida al servicio de los pobres y desamparados nos ayude a descubrir en cada hermano el rostro de Cristo. Oremos. Te rogamos. Padre Santo, escucha las súplicas que te dirigimos y concédenos que junto con San José María de Yermo y Parres lleguemos un día al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba nuestros sacrificios, alabanza de su nombre, para nuestro bien y para todos nosotros. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, Él que virreina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San José María de Yermo y Parres, San Genaro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe, dirijamos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. A ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tan grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los llene de amor y misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.